Antes de llegar al núcleo urbano, quise acercarme a conocer a uno de los habitantes más ancianos del valle. Se trata de un inmenso roble, que aunque desnudo de hojas, no pierde ni un ápice de su belleza y solemnidad. Monarca absoluto entre todo el robledal y castañar. Algunos le llaman el roble grande, otros el roble del acarreadero. Pero yo me quedo con todo lo que a mí él me genera. Sensaciones únicas. Alimentada ya mi dieta visual, es el momento de disfrutar de las viandas tan suculentas que forman parte de este acervo gastronómico que adereza todos los rincones de Extremadura. Y en este caso, también, el del Valle del Jerte. Nos sentamos con Modesta para que me ilumine con su saber hacer culinario. Modesta, voy a apuntar todo lo que me has preparado hoy. Así que, si te parece bien, vamos a empezar con la sopa. Patatas. ¿Patatas con qué? Arroz y bacalao. Bueno, ¿y cómo las elaboráis? Cuéntame. Muy fácil, pues mira, ya las tienes lavadas, picadas, ¿no? Pones un poquito de aceite a rogar, envuelves las patatas, envuelves el bacalao, el pimiento, el laurel. He hecho pimiento fresco, pero también le he hecho seco, que es el que da el toque. Y un poquito de pimentón de la Vera. ¿Qué es lo que le da el saborcito? El saborcito bueno. Ya una vez derrobado, le echo el agüita y chuchu. Ah, un machadito de ajo y un poquito perejil. Y una vez ya, cuidándolo hasta que llega y se cuece y es retirado. Y listo para comer. Comer caliente. Caliente. Todo, un plato caliente. Todo un arte por lo que veo. Claro. Y bueno, ¿por dónde seguiríamos? ¿Qué me ofertas? Bueno, pues la caldereta. ¿La caldereta? De chivarra. A ver, explícame eso de caldereta de chivarra. ¿Qué pues es? La caldereta de chivarra, pues, tiene que tener como 2 añitos, de año a 2 añitos, la chivarrita. Que después está el cabrito, que el cabrito es de unos meseditos, de 2 o 3 meseditos, pero esto es la caldereta, que esto es muy típico, es muy tradicional del torno. Esto en las matanzas, en cada vez que hay un festejo, en Sanlúcar, uy, en Sanlúcar la machorra, eso es algo fuera de serie. Y esto también, pues, lleva pimiento, lleva laurel, pimiento seco, pimiento fresco, orégano, un poquito de cominos machados, un poquito de pimienta. Lo junta todo y lo va friendo por tanda, tanda y tanda, porque yo te hablo de grandes cantidades, por supuesto, que es lo que nosotros trabajamos, en grandes cantidades. Y una vez ya lo entro en una cacerola grande, lo echo un poquito de vino blanco y cocer también hasta que llego a su elaboración y listo para la mesa. No sé, me está entrando ya ganas de comerlo, pero quiero que me digas exactamente qué es ese plato que nos has preparado. Ah, patatas escabechadas. Estas son típicas de los carnavales y de Semana Santa. Estas se cuecen y coges también un mantelito limpio, las pelas y las aplastas. Y la vas rebozando en harina, huevo y la fríes. Y después también la tienes que hacer un poquito de escabeche con pimiento, laurel, ajo, cebolla y perejil. Perfecto. Lo cueces todo, una vez de cocido, lo echas todo junto y ya lo dejas que coja ya su gusto y listo para hacer. Más que esas patatas duran en el tiempo, es decir, sí, puedes tardar en comértelas. Sí, sí, porque como llevan vinagre, pues aguanta. Dura, aguanta. Lo que creo que no va a durar mucho es esto, ay, este esto, postre. Ay, esto es de maravilla. A ver, pues háblame esto, de esa maravilla. Esto es una cremita de queso. Esto es riquísimo. Sí, ¿y la base qué es lo que lleva? Ay, la base son picotas del Valle del Jerte. Son las últimas cerezas ambroneses que recogemos, en cual nosotros las quitamos su pipito y hacemos la mermelada. Todo casero. Todo casero. Perfecto. Pues nada, yo creo que voy a empezar porque no sé si voy a poder llegar al postre. Pues deja algo
para el postre. Tienes que dejar un hueco que sin el postre y después a caminar. Saciado el estómago, toca ahora saciar la curiosidad, visitando el torno. Pueblo de ladera de montaña, con piedras rústicas que configuran casas. Calles estrechas para acoger aún más al viajero. Pueblo de silencios y de tranquilidad. Aquí el tiempo se duerme entre sus calles y el viajero vuelve a sentir el placer de caminar y hablar con sus gentes que son tan amables. Salgo por los alrededores del torno y siguiendo por sus caminos y veredas de campo, me pierdo entre sus laderas, siguiendo la sinuosa línea entre robles y cerezos. Aquí los robles, y por esos caprichos del microclima, ya están vestidos con todas sus hojas. Bosques densos cuya visión emula cortinas de troncos. Rebollos, así también llamados, que se aferran a las laderas del valle, creando extensas forestas de montañas y cortejados por multitud de flores. Mientras los cerezos escenifican otro de los acontecimientos más curiosos del Valle del Jerte. Las flores, que apenas sobreviven unos días, se abandonan al viento. Dejándose llevar por lo que parece ser toda una lluvia de pétalos. Si hermoso fue ver las flores, ahora lo es también viendo esta nevada floral. Me paro un instante para deleitarme con tantos cerezos. Con tanta dulzura de imágenes y estando aún cerca del torno, me acerco para comprar unos dulces. Ramona, entre tanto dulce, la verdad es que no sé cuál elegir. ¿Cuál es el más típico del valle? El más típico tienes la perronilla, que yo creo que es por España entera. Tienes el turrillo, que es típico de aquí del pueblo.
Tiene los bollos de leche, igualmente la rosa. En otros sitios las llaman floreta, las hacen de otra manera. Aquí es tal y como la veis. Tienen los huesillos, que son muy buenos también, las pastas de coco, las magdalenas, todo casero. Si tuviéramos que elegir uno, para que me hablaras de él, ¿cuál es el que a ti más te gusta o el que más fama tiene? A mí, personalmente, el que más me gusta es el turrillo y la perronilla. ¿Y cómo lo elaboráis? ¿Cómo lo hacéis? Pues ese, hay que hacer un cocimiento. Lleva naranja, anís, laurel, agua, aceite. Y hay que cocerlo todo, para que deje la naranja la sustancia. Deje el saborcillo a la naranja y al anís y al laurel, lo que lleva. Luego hay que hacer una masa con harina y se hace como un tipo de hojaldre, ya lo veis. Hay que estirarlo mucho, es muy trabajoso, el turrillo es trabajoso. Hay que estirarlo, hay que freírlo, hay que sacarlo, rebozarlo en azúcar y luego meterlo a la caja para poderlo comer. ¿Cuándo debemos comer estos dulces? ¿En cualquier momento o hay alguna fiesta concreta? En los carnavales, el turrillo en los carnavales. Las perronillas en San Lucas. No hay una casa aquí en el Torno que no tenga los turrillos en los carnavales y las perronillas en San Lucas. Pues nada, yo creo que me voy a llevar de todo un poco y así lo voy disfrutando por el camino. Me parece estupendo. Surtido ya con las delicatessen, me vuelvo a perder entre caminos de valles. Aquí, en sus laderas, encuentro otras de las excelencias de este peculiar espacio. Lo pronunciado de su relieve montañoso provoca que las aguas discurran con prisas. Gargantas arropadas por una vegetación exuberante, pintando de azul y de verde estos rincones tan bellos. El valle es todo un aroma de cursos de agua, un espacio fresco, de aguas rebeldes y caprichosas que se mueven por todas sus laderas. Hilos acuosos que se precipitan en pequeñas cascadas, agitándolo todo y saciando al viajero más curioso. Entre tanta naturaleza, voy llegando al Rebollar. Aquí el pueblo tiene alma de roca, con enormes canchos que se esconden entre sus casas. Subir y bajar sus calles empinadas nos descubre la naturaleza inclinada donde se asienta el pueblo. Casas para el sosiego, con balcones pequeños para hablar y casi tocarse, con zaguanes y umbrales singulares, y con calles amenas para saludarse. Aquí el viajero también se siente cómodo.
Con el recuerdo de la belleza de estos pueblos de montaña, salgo del Rebollar, no sin antes pararme para contemplar cómo las higueras, en esta parte del mundo, ya están brotando sus hijos y sus hojas. Mi camino me lleva a terminar un tramo de él. Bajando entre los eternos bancales de cerezos, cuyas hojas ya comienzan a brotar. Con el aroma de tantas níveas flores y sintiendo la frescura de sus cristalinas aguas. Aquí, entre laderas dormidas de silencios, el viajero curioso se sacia de tanta naturaleza y tanta belleza. Es este todo un viaje personal para disfrutar de lo sencillo, del valor de lo natural, del color del bosque, del sonido de cantos de aves que habitan estos campos. De cielos repletos de luz y de nubes. De aguas graciosas que se recrean correteando por sus laderas. De los aromas de las flores. Y cómo no, de los sabores de sus caldos y dulces. En definitiva, un viaje para los sentidos. Que aquí la naturaleza es efímera y cambiante. Y el latir de su biorritmo es voluble. Sus escenarios, los de la naturaleza, se modifican en cuestión de segundos. Paisajes que, aun pareciendo quietos, se mueven tácitamente, como este, el del Valle del Jerte, enmarcado por sierras y decorados con bosques, que dejan atónitos a los espectadores y viajeros de estos momentos, únicos e irrepetibles.